Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Así que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú dices que soy rey. Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí.